Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Aquí empezamos un nuevo video para mi canal. Yo soy Chinus, ya me conocen hace tiempo. Hola a todos. Hoy les voy a estar hablando sobre un gran artista marcial llamado Bruce Lee. Su nombre real es Lee Jung-Fan. Según los papeles entregados por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, Lee fue inscrito con un nombre chino y otro americano. El nombre chino fue Jung-Fan, fue dado por su madre, mientras que el nombre en inglés, Bruce, fue sugerido por una enfermera del Chinese Hospital, María Glover, con el fin de que el recién nacido llevara un nombre occidental para así evitar cualquier tipo de problemas con su partida de nacimiento estadounidense. Durante los primeros años de su vida, la madre de Lee, Hui Chuen, decidió llamarlo bajo el seudónimo femenino de Saifon, que significa pequeño fénix, siguiendo una vieja y supersticiosa tradición en la cual se trataba de ocultar el sexo del recién nacido ante los espíritus malignos que se robaban al bebé varón. Los padres de Bruce ya habían sufrido la pérdida de su primer hijo en los primeros años de su matrimonio, por eso fue que los padres y la abuela de Bruce lo comenzaron a llamar así para que los espíritus pasasen de largo. Cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, en el 45, Lee Hui Chuen regresó a su trabajo de actor y muy a menudo era acompañado por su hijo Bruce, quien en ese entonces tenía 6 años. A través de ello es que Bruce pasó un casting y participó en la película The Bird Making. Vamos a empezar con las curiosidades de Bruce Lee. Bruce Lee se estableció en la ciudad de Seattle, donde estaba estudiando. Estudió para hacer filosofía y bueno, se graduó y se puede decir que era un maestro de filosofía, además de luchador. Los compañeros veían cómo peleaba y querían aprender. Bruce Lee les cobró y empezó a enseñarles. Sus artes marciales secretas, que en esa época no había nadie que enseñara ese tipo de artes marciales. Hasta Bruce Lee fue llamado de atención por los maestros de esas artes marciales, que le dijeron que no podía enseñarle a los Weilos. Se van a acordar que en la película de Rápido y Furioso 3, a los que no son japoneses le decían Gaijin. Entiéndelo. Gaijin. Bruce Lee era tan fuerte, pero tan fuerte, que levantaba más de 100 kilos. Y de tanto levantarlos, hubo una vez que estaba haciendo peso muerto o algo así, más de 100 kilos, y se jodió la espalda y casi quedó inválido. Y los doctores decían que él no iba a poder caminar. Tiempo después él volvió más fuerte que nunca. Hay una serie de Bruce Lee que está muy buena, que estuvo en Netflix, ahora no sé dónde está, dónde encontrarla, pero se llamaba sobre la historia de Bruce Lee en 50 capítulos. Está muy buena. En esa serie aparece, en vez de mostrar ese hecho, lo hacen como que él peleó contra un peleador de otra escuela, que este le pega y lo deja inválido un tiempo. Hay un video que circuló mucho tiempo en las redes sociales donde Bruce Lee está con un nunchakus y otro hombre con una pelotita de ping pong. Bruce Lee era único, tanto que hacía, solo con estos dos dedos, hacía flexiones. Imagínense, nosotros con dos manos no podemos hacer ni 10 y él hacía 15 con dos dedos. La serie que hizo famoso a Bruce Lee fue la serie del Avispón Verde, en el cual actuó, no fue muy larga, tuvo solo una temporada y aún que tuvo una buena repercusión. Como no lo querían a él, por ser un artista de origen chino, que en esa época no era bien visto ver a los chinos famosos, la cancelaron en la primera temporada. Y lo más gracioso es que en China se volvió tan famoso que en vez de llamarse el Avispón Verde, la serie en China se la llamó la serie de Keito. La primera película de Bruce Lee se llamó The Big Boss o El Gran Jefe. Está
muy buena esa película. Les recomiendo que vean todas las películas de Bruce Lee. Mi película preferida de Bruce Lee es la película Operación Dragón o Enter the Dragon en inglés. Después también tuvo películas como La Furia Oriental. Y el vuelo del dragón, que en el vuelo del dragón, si no me equivoco, está Chuck Norris, que tiene una de las batallas más épicas porque fue en el Coliseo de Roma. Bruce Lee era muy rápido, tan rápido que las cámaras no captaban las patadas que daba. ¿Sabían que hay una película de Bruce Lee, que si no me equivoco es la película de Operación Dragón, donde quien hace de extra es Jackie Chan y Bruce Lee le rompe el cuello? Como todos querían saber por qué mi canal se llama Chinus Lee, bueno, está bien, yo les voy a confesar. Es Chinus Lee en homenaje a él, porque es mi ídolo. Muchos no sabían, pero Bruce Lee era un poco miope, tenía problemas de visión y tuvo que usar lentes de contacto. ¿Sabían que Bruce Lee era tan rápido que él te ponía una moneda en la mano? Él te cambiaba una moneda por otra de la mano, como ha pasado en una película de Jean-Claude Van Damme. Él te sacaba esa moneda de la mano y te ponía otra. Bruce Lee se hizo famoso porque él hacía muchas, pero muchas exhibiciones en torneos de karate antes de que pasaran. Él les mostraba sus golpes, que les hacía un golpe de una pulgada y el golpe de 6 pulgadas. Que él te daba un golpe y te podía tirar lejos. Hay mucho más para hablar sobre Bruce Lee, pero es capaz que le dejaré en un siguiente video. Espero que les haya gustado. Si les gustó y quieren ver una segunda parte, por favor, déjenmelo en la casilla de comentarios. Estaré muy feliz si les agrada la idea. Y este es el canal Chinus Lee. Hasta la próxima.